chicos, hoy me vais a acompañar un poquito de compras. Vamos a ir al Decathlon. Es gracioso porque llevo toda la mañana en casa y no me cagaba. Y justo ahora salgo de casa y me empiezo a giñar de una manera monumental. Bueno, igual voy al baño del Decathlon y lo estreno. Supongo que tendrán baño para los clientes. Vídeo no sponsorizado por Decathlon, ¿no? Pero podrían sponsorizarme, porque la verdad es que compro bastante ropa aquí. Vamos a meternos por acá. Y ya directos para salir. Venga, lo tuyo, va, Cris. Venga, vamos, venga. Vale, chicos, voy a hacer una serie, no es press banca, es press guillotina, ¿vale? Os voy a enseñar más o menos dónde llevo la barra, a cuántos centímetros la dejo y la fluidez del movimiento, ¿no? La excéntrica muy controlada y la concéntrica un poco más rápida. En lo personal, súper buenas sensaciones y no me genera ningún tipo de molestia, ¿vale? Así que yo lo hago, pero quizás a ti te resulte perjudicial. Pruébalo con poco peso y mira sensaciones, pero el ejercicio, a mí si no me genera molestias, yo no lo descarto. Venga, vamos a darle, chicos. Chicos, para acabar suelo meter un circuitito completo, ¿vale? Venid conmigo. Flexiones inclinadas. Un poquito de remo en quironda. Suavecito, sin matarnos, ¿eh? Para equilibrar.
vamos por aquí. Como podéis ver, voy con muy poca intensidad para meter un poquito de estrés metabólico y trabajar todo el cuerpo. Ahora hombro. En retroversión y yo voy andando, la pelvis siempre tiene que estar en retroversión, es lo más importante de una plancha. Puedo hacer así, chicote, chicos. Venga, abro. ¡Abro! No, chicos, tenéis que perdonarme que esta semana poco he hablado, ¿vale? Es que esta semana he estado de tardes y básicamente salgo a las 11:30 de la noche y llego, ceno y tal, Pascual, y luego por las mañanas me cuesta un poquito levantarme, tengo que ir a entrenar y hacer recaos y con prisa, y poco os he podido contar y grabar, la verdad, porque luego encima a las 11:30 ponerte a grabar, pues igual molestas a los vecinos, ¿no? Si hablas un poquito alto. Cosas a contaros, vale, nos vamos de viaje. Esto es único ya en YouTube, yo creo, ¿eh? Nadie ha grabado de noche en primera persona. Vamos de viaje, estamos a viernes, mañana son fiestas de mi pueblo, así que esto va a ser un vlog sincero. O sea, yo no recomiendo a nadie que beba, pero estos son vlogs del Tito Pico, y si mañana el Tito Pico se va a meter ahí una copichuela, yo igual grabo algo, de fiesta. Vale, puntos interesantes que os quiero comentar, vale, de mis entrenos, porque yo sé que os estaré volviendo locos con ciertos ejercicios. Estos ejercicios que hago yo, como por ejemplo el press guillotina, estoy encantado con ese ejercicio, encantado, o sea, noto una implicación del pectoral bestial, chicos. Vale, son ejercicios controvertidos que digamos que los puso de moda, se puede decir, que Vince Gironda, ¿vale? Vince, yo también como pronuncio, Vince Gironda, ¿vale? Los puso de moda, por ejemplo, era un poco radical él en sus pensamientos, ¿no? Él, por ejemplo, decía, el press banca clásico es un 90% hombro. Si quieres implicar bien al pectoral, tienes que llevar la barra al cuello. Y de ahí, el press guillotina. Luego tiene unos fondos controvertidos, que también los he probado con muy buenas sensaciones. Y bueno, en general tiene varios ejercicios así controvertidos, pero con muy buena fama en cuanto a implicación del músculo objetivo, ¿no? En cada ejercicio. Y le dice uno... Está gustando, que me revienta el sol. Vamos, chicos. Es para el vlog directa, Para el vlog semanal. Vamos a montarnos aquí. Si nos dejan, claro, que igual somos muy mayores ya. Nuestra aventura, que se ha vuelto una locura. Nuestra aventura.
Y no se levantan, si la tía no para, no se levantan. ¡Hombre! ¡Henry! ¡Puto medio, eh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Madre mía! ¿Y eso? ¿Para mí? No, para mí. ¿Todo? Sí. Buah, maravilloso. Maravilloso. Me vas a cagar. Yo me aguanto, Yo me aguanto, Quítalos, Álvaro. Álvaro, quítate. Quítate. ¿Qué hacéis, tarao? ¿Pero qué pasa? Que yo estoy dentro del cacharro. Solo bebí, chicos, 3 cubatas. Encima uno no estaba casi nada cargado. Y uno de los otros, o sea, era Roncola y pacharán naranja, y pacharán no es excesivamente fuerte. Uno de los 2 cubatas de ron cola estaba muy muy poco cargado, entonces la verdad que no me subió excesivamente. No tengo resaca, me encuentro bien. Mañana yo creo que va a tener un buen entreno, aunque mañana me toca descarga, por lo cual no me preocupa en exceso el tema del entrenamiento y la recuperación y tal. Y bien, me estoy contento en parte porque antes era un poquito animal saliendo, era un poquito... Y no, me gusta controlar, saber controlar, sin que repercuta en exceso, ¿no? Salir de fiesta con mi semana, ¿no? Por lo menos con el inicio de la semana. Porque es que al final el lunes tengo que madrugar, levantarme a las 7 menos cuarto de la mañana, tengo que ir a trabajar, luego si quiero grabar, luego si quiero entrenar y al final... Es que no, que no. Que sí, que al final acabas haciendo las cosas, pero vas como muerto en vida y no... Me gusta encontrarme bien, con ganas y bien, contento, estoy contento. Chicos, en estos blogs son blogs personales, o sea, es lo que yo hago, os voy a mostrar lo que yo hago. No significa que haga apología al alcohol, o sea, al alcohol, así, os lo digo así, tal cual. No tiene absolutamente ningún beneficio, salvo lo que te pueda ayudar, que te desinhiba en algunas circunstancias a nivel personal o social. Vale, salvo eso, a nivel de salud, a nivel del organismo, 0 beneficios. Ningún beneficio, todo contras. Entonces yo os voy a ser sincero con vosotros, van a ser mis blogs personal, me vais a conocer más en profundidad, no demasiada, y os voy a enseñar todo, pero no significa que todo lo que haga el Tito Pico esté bien, mucho más lejos de la realidad. Ojalá fuese así y me iría mejor en la vida. Así que nada, chicos, domingo de viaje, volvemos mañana a trabajar y mañana comienza una nueva semana. Espero que os haya gustado mucho el vlog semanal, espero que hayáis pasado una semana sensacional. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.